Muy buenas tardes. Este es el ensayo presencial número 11 para el Coro Cantemos en la ciudad de Bucaramanga. Hoy es sábado 18 de septiembre de 2021. Estamos aquí en la Escuela de Artes con un grupito. Hoy tenemos una reserva de 28 personas y pues los demás ojalá puedan escucharlo con calma para ver todo lo que avanzamos. Hoy tenemos para cuatro obras. Para Adoremos, Michelle, Come Away y otra, que se me olvidó. ¿Ah? Ah, Mary Had a Baby. Bueno, ahí tenemos. Entonces, bienvenidos a nuestro ensayo.
¿Cómo llamas? ¿Matías Bao? Es así con la. ¿Será el primer No, turno? no, le hacen así al camión para que. Sí, de ahí diciendo. No, no les puede nada, ¿eh? A ver, más fuerza. Doble, sí, puede ser. Vamos a hacer una cosa. Hoy, ahora escuchen veces. Nadie, si quieren presentarse, por favor. Y las sopranos, las cuantas más en este. Ahí está David, 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 llegaron a las 2:30. ¿Y el otro quién? Faltan otros dos. Aquí falta una soprano que viene hasta. No, no viene. ¿Ah? Sí, es allá, pero no, Mónica, no. No, Mónica, yo tampoco puede venir. Ya también faltan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 3 tenores. Entonces, sí, es bien. Listo, a ver. Vamos, vamos, háganse. Por aquí tienen que sentarse a cantar. Thank you.
hombres, cantamos Viva Israel, ya un, desde la la. Eso, un, dos, y. I'm not giving up. I can do this. I said. Yo digo eso. No me rindo. Yo lo puedo hacer. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahora ustedes, todos la mitad, hacen el piano primero sin decir no. Ustedes todos van a hacer el segundo con el no.
El pulso es igual. Ah, empezamos iguales. Y luego llegará un momento donde nos encontramos. Un, dos, tres. ¿Por qué os ofendisteis? Siga, porque usted ya, ellos siguen en la misma repetición y ustedes se van a ir descuadrando cada vez. Entonces, no, nos vamos a, es como agregarle un pulso más y luego nos quedamos corridos. Vamos corriendo así, cada vez que lo hagan. Caminando, se va a mover, va a agarrar el suyo y se va a mover toda la escalera por ahí, se mueve por aquí, dar la vuelta por aquí, pero vamos a ver que usted esté concentrado en lo que está haciendo. Obviamente, si quiere, déjame la galera ya marcando 1, 2, 3, 4 para que quieras mirarlo allá y yo hago aquí el no, ¿listo? Para que no se como guía, ¿listo? Vamos. Sí, sí, hacemos esto. Claro. ¿Sabes qué? I'm not giving up. I can do this. I say sí. Vamos. Bueno, a ver. Camine. ¿Listo? A ver, vale. 1, 2, 3, sí. I can do this, I say, no, I'm not giving up.
Hay que no ver, no hay ser. Ah, se acabó. ¿Listo? Gracias, gracias. Hola. ¿Qué más, Carito? Perfectamente. Perfecto. Listo. Sentadillos, gracias. Vamos a ver, come away. ¿Qué? No, parece sí, pero ahí se da cuenta si dice. Esperando para entrar. No, pues si quieres quedarte allá y si alguien de vez en cuando viene un cae, me dice para no entrar. Listo, come away, por favor. Buenas tardes para todos. ¿Tienes comunicación con David y Puerto? Sí, llegaron a las 2:30. Y fue la hora de llegar al ensayo, super. No entiendo. No entiendo. 3, 4, 5, 6, 7. Ahora se están atorando los 7. Las contratas están todas las 7 también. Venga. Entonces, ¿cómo hacen ya para ti? Ahora ya está así. ¿Qué va a hacer? Ah, te puse el. Bueno. Y puede faltar eso una persona más. Dos, también. Alguien me desconectó ahí cuando pasaron, me desconectó el piano. Ahí. Ya volvió, ya volvió. Primera página, por favor. A ver, vamos a ver cómo nos va con este. Ya le hemos dado vueltas a esta obra de varias formas. Vamos a ir a repasar. Un momento, bellecito, ¿quiere dar una luz ahí? Y aquí. Ah, vale, tenemos suficiente. Sí, gracias. Está un poco exagerado, no te vas tan lejos, un poquito menos. Ay, cállese. Sí, pero no oigo, no oigo, no oigo la. Ah, alejadamente, venga. ¿Contratos? Recuerden que esto aquí, cero fuerza, porque esto después va a ser muy ligero en el tema de velocidad, entonces no necesitamos tanta fuerza. Contratos. Un, dos, y. Vamos, es hermoso.
Entonces ustedes deberían tenerlo en cuenta como, como un referente, o sea, esto ya lo, siempre estamos como contestando. Hagámoslo otra vez, por favor, y además me gustó muy, muy bien el tono del contrato, me gusta esa idea. La intención está bien bonita, muy cuidadosa. Vamos a mirar. No. Uno, grandotas, y de hecho teníamos sopranos grandotas. Juan Manuel, el director del coro aquí, dijo, cuando lo oyó en Barranquilla, dijo, tenía un séquito de brujas, porque era que era impresionante como cantaba esa mujer, o sea, ella era soprano, pero que cualquier cosa hacía unas obras que tenían un las, un si natural, y eran como así, todas, y todas cantaban riquísimo, o sea, todo el mundo hacía, porque era, pues, eso se consigue, o sea, eso es un descubrimiento de lo que soy capaz. Y una vez que las mujeres son capaces de seguir buscando, buscando, buscando el puesto, después no hay techo. James. James no tiene techo, o sea, no tiene caso. Bueno, entonces, hay que buscar el espacio arriba. Pues, cuando usted entiende, se va yendo, y entonces ya no hay esa preocupación de que esté muy alto. Nada es muy alto por una soprano. Es simplemente la actitud y la forma como va llegando. Pero aquí en estas canciones, y en esta particularmente, ustedes están supremamente Paulina Rubio. Es un rango suplente incómodo para un soprano para que se oiga. No, tienen que ponerle un poco de todo. Dirección así, porque si no, no le sale. Se pone supremamente apagado y cualquier voz nos podría. Claro, no. Realmente, ¿listo? Un poquito más. ¿Un poquito más? Es una lucha ahí por colocar algo que estaba muy bajito, pero hay que hacer 1, 2. Abrir el sonido. Estamos cantando súper abajo, pero el cuento donde se puede sale la soprano. ¿Listo? ¿Otra vez? Desde mi. Mi fa sol, sol, la ti, ti, la, dos, tres, y. Más de calle, ¿no?
pasa nada, pero lo contrario es un poquito nervioso. Vamos, por favor. Con soprano más. Un, dos. De la vista, ¿verdad? O sea, cuando uno hace esto. Sí, uno mira allá y el reojo le permite eso. Listo, estamos todos. Es una sensación agradable, esta canción me encanta.
Y a ustedes falta ahí, y un poquito más de hermano.
Eso es un poco perverso. Hablar, o sea, esta canción tiene mucha perversidad en términos de que es raro hablar de mi propia manta para ser enterrado. Entonces, eso está mostrado con el semitono así ondulante. Eso es lo que está, eso es el lenguaje que está utilizando. Entonces, esa es la característica. Entonces, ustedes van a cantar eso. Todas las notas tienen que estar ahí, muy clarito. Al principio, miren lo que está marcado, se tienen reguladores, tienen un poco fuerte y luego una reducción otra vez. Cuando los tenores canten esto, díganme, fa, y ustedes están haciendo, díganme eso, fa, dos, y, sexta mayor. Una vez que alguien en relativo dice lo fi, no es lo fi, es lo fi sexta aumentada. Estamos a un punto de sol. Siempre la sexta aumentada es el segundo grado que se invirtió, el grado de la regla, pero finalmente es explosión así. El fa sostenido de ustedes explota hacia el sol y el la de ustedes explota hacia el sol abajo. Por eso es resolución a la octava. ¿Listo? Todo el mundo. Gracias. Ahora, la que necesito oír más, esto es muy bien todo, pero lo que necesito oír más es la cortada donde dice el primer pa, que está hablando como un niño. Ese es pa. Elena, venga de la información. Venga, que si ustedes no pueden cantar. Se puede calentar todo lo que habla aquí. Usted los distrajo horriblemente. ¿Se fueron? Se fue usted y no cantó nadie. Listo, va. A ver, ahora, ya que la
vamos a hacer otra vez. Observen lo siguiente. Miren. Bueno, está con la línea de sotano. Todo así. Tienen que sentir eso. El frío de la tumba. ¿Qué listo? Poco fuerte es que no nos exageremos tan grande. Eso quiere decir poco fuerte, que no, que sea fuerte, pero no tan grande. No es fortísimo. ¿Listo? Otra vez, bien. Bien logrado. Todos los compases. Ahí está marcadito. Un, dos, y. Necesito que salgan los contrarios. Mi sol do mi. Esa que me toma. Arriba. Un, dos, tres. Un, dos, y. Sol, sol, mi, la, do.
está, el aeropuerto de Bogotá está abierto, el de Bucaramanga está abierto y el resto del país está abierto. Entonces yo siempre el coro digo así, canten ahora bajos, tenores, sopranos y resto del coro. Cuando las sopranos se callen, la soprano termina repitiendo a la nota de la contralto, entonces se tiene que quitar un tiempo antes y nosotros caemos en el tercer pulso. ¿Qué acorde es? Fa sostenido, do y mi. ¿Mi completo? Sí. Fa sostenido semi disminuido, o sea, sería. Paso tiene semi disminuido, pero no tiene el la. Igual que es fácil. Otra vez. Uno, dos y tres. Thank you.
Dios. ¿Sí la están escuchando bien, Taine, Nicole? Sí, sí, señor. Sí, todos extrañan a Nicole. Un saludo para Nicole. Mentira, nadie la quiere. Hola, Milagros. Hola, Ruiz Díaz. Hola, hola, ¿cómo Sofía? Va? Bien, gracias. Hola, Daniela. Hola, Mauricio. Hola, Jonathan. Hola, profesor. Bien. No pude estar presencial, pero aquí estoy. Listo, papá. No, está bien, todo bien. ¿Listo? Por favor. Vamos a mirar. Mary had a baby. Soprano, a ver. Primera, creo que la primera y la última página es la misma historia. Ya tenemos ahí avanzado. Soprano. Un, dos, tres, y dos. Sol, 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 sol
Domingo. A ver, creo que este no tenemos, esto está descrito como andante, ¿sí? No tenemos que, como que, porque lo que vamos a decir es, ¿dónde lo puse? No es así como, ¿cómo le llamó? No es una cosa que uno tenga que hacer como que, a toda prisa, mi marido dónde ve, cómo le puse, dónde lo puse, dónde lo puse, dónde lo llamó. O sea, no es, no hay prisa para eso. Entonces, soy, segundo, y ustedes todos están dando primero, ¿cierto? Oscar Mayón primero, mejor, sí, más mejor. ¿Listo? Entonces me dicen, pues van primero, hacen un, re, mi, un, re, do. ¿Listo? Tres y cuatro y un. Ustedes, tres y cuatro y un. Azul, vamos, vamos, azul. Tres, hombre, tres y cuatro y un. Falta dos, tres y cuatro y un. Azul, azul. Falta uno, azul, tres y cuatro y un. Eso, gracias. Ese más pequeño, me da esa, ese más pequeño. No. Tres y cuatro y un. El segundo es ahora. Dos y un. Y sabe eso. Tres y cuatro y un. Tres y cuatro y un. Tres y cuatro y un. Eso, los tenores. Tres y cuatro y un. Ustedes una séptima, la corte. Séptima, si bemol. Tres y cuatro y un. Eso, eso que es. Lo mío que fue puestecillo. Todos. Tres y cuatro y un. Quiere decir ustedes, ambas son suspensión. De una forma, lo primero que hacen es do, no pertenece el, pero el re, sí, entonces hay que hacerme do, re, la, ti. Una forma de asincopar un poquito. La, ti, do, re. La que me importa es la segunda. Tres y cuatro y un. Listo, a ver, por favor. Comprando sobre el golpín de las frases. ¿La has recogido, Lauri? Con el paro. ¿Qué pasó? Casi me dio la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien que tiene 20 paros en la casa, obviamente, siente que la oveja perdida. Y las 99 ovejas pueden esperar. Nosotros somos las 99. ¿Listo? Tres, sol, 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 sol
Esto va a ser muy rápido. A ver, la afrodescendiente que tengo que poner. Mira, nos andamos buscando el pan. Por aquí está. El pájaro es movido. Por favor, sopranos. Es un poco más abierto el sonido, un poco negra, como negra. Cante, sí, cante como, es cantar como Whitney Houston, como negra. Ahí es donde no va la idea de que sea tan. No, no tan, tan soprano en la colocación de soprano. Y lo más en la 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 la. Abierto y un poquito de cara. Uno, dos, tres, tenores. Niña, ¿fue al baño al auditorio? Dice, voy al baño. Vale, pero quiero sacarlo. Sin más. No, al coliseo. A la ay, tenores. Mi fa fa sol sol la 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 sol fa fa mi. Tres y. Mi fa fa sol sol la 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 sol fa fa mi. Tres y. Mi fa fa sol sol la 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 sol fa fa mi. Soprano, cante con ella. La 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 sol mi. Tres y. Mi fa fa sol sol la 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 sol fa fa mi. Contrato 1. Sol, sol, fa, fa, re, do. Mi, re, do, la, sol. ¿Ves? Sí. Sol, sol, fa, fa, re, do. Mi, re, do, la, sol. Mi, fa, fa, sol, sol. ¿Ves? Sí. Mi fa fa sol sol la 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 sol fa fa mi. Soprano segundo tres y. La 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 sol sol la 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 sol fa fa mi. María tuvo un bebé, my Lord,
María, María, tú eres María, tú me lo ves. Y Mary, a baby. Listo, ¿cuál es el sentido ahora? Lo está diciendo. Como contarte una prima suya, alguien tú me ve. Mi sobrina tiene un bebé dentro de 15 días, a los 39 años. ¿Qué tiene esperanza para que te ve? Mi sobrina se casó hace 2 años y apenas ahora. No puedo decir, mi sobrina va a tener un bebé y es una noticia. Te están contando una noticia ahora. Mary had a baby. ¿Listo? No, solfeo. Entonces, uno puede pensar en solfeo y con la intención de lo que va a decir después. No. Ustedes dirán que, mucha gente me critica a mí que yo insisto mucho en solfeo, pero yo estoy hablando de la música. Y para mí el músico tiene que estar más seguro de todo lo que está cantando con el solfeo realmente y entender todo antes de que luego el texto sale facilísimo. No hay problema con eso. Tiene mucha prisa. Cuéntemelo con tranquilidad. 2, 3, y. Ahora, lindo, pero en la mitad. Todo el coro tiene que respirar la mitad de eso. No puede decir, Mary la baby. No, no es un chorizo de 2 veces la misma cosa. Tienen que separar los dos momentos. A ver, lindo. Todavía creo que las sopranos tienen que liderar más al principio. Do, mi, do. Aprovechen esos gambados. Do, mi, do. 2, 3, y. Eso, lindo. Bien, buen trabajo con eso ahí. Por favor, ahora miren la segunda frase. Entonces, ahora, los bajos y los tenores van ahora a decir lo que las personas dijeron. Entonces, tomen la misma idea, van a decir... Do, mi, do. Sol. Te responden tenores a lo que el bajo propone. 2, 3, y. Do, mi, do. 3, y. Paso, 1, 2, 3, 4, 1.
Sol, sol. No haga, Kevin, no haga eso, por favor. No haga eso. Mire. Próxima vez que usted vea hacer eso, yo, mira, yo soy un viejo. Yo nunca voy al baño de ensayo. Jamás contesto un técnico de ensayo. Jamás voy al baño de ensayo. No me haga eso a mí porque eso es de lo más distractor. Eso es aquí cuando coger otro. No me gusta. Nunca me ha gustado eso. Yo nunca lo hago. Yo nunca le digo a usted, esperen, ya vengo, que vas a pasar la llamada, que me estoy, ya vengo. Nunca yo hago ese ensayo porque respeto ese espacio. En muy poquito tiempo, 2 horas, pero por favor no haga eso. Esa salidera, comenzar llamadas, eso es, cancele llamadas. Pum, le llamaron, pam, cancele. O si no, le recomiendo algo. Yo contesto el teléfono en clase, así me han visto. Llaman a las 12, a las 12 me subo con chavo. Así contesto yo el teléfono en clase. No más, lo demás es irrespeto. Es la idea al baño, puerto todo el tiempo al baño, el otro para la calle aquí, el otro para el teléfono, eso no me gusta. Porque eso crea un ambiente, ah, si le sale, yo digo, es algo, sale con el paro, sale con el paro, y yo sé que lo hicieron de buena onda, pero eso no se hace. Uno no hace la clase. Una vez al coro, el coro de la americana de Barranquilla, eran costeños todos, y la gente dice, costeño, nada. Yo lo entrené a un punto que dije, mire, nadie en el coro me haga a mí ninguna grosería, nadie en el coro esté cantante saludando a la mamá ya. La gente hace eso. Yo dije, cuando yo vea alguna vez en la casa, un día una muchacha literalmente se desmayó. ¿Y sabe qué hiciera? Estaba en el coro y la muchacha hizo así, y la muchacha la cogió así, ¡pum! La van para acá y se corrieron todos. Y la mamá ya empieza aquí. Y eso fue, eso suena súper inhumano, pero estaban entrenados. Estaba entrenado porque dije, una vez un muchacho llegó y terminó, así como yo, por ejemplo, que pa, pa, pa. Ese es un recuerdo. Una hora terminó. Dignidad, and the bill, Mississippi, and the town, and the light, y ca, 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 ca. Primera hora y pan, cerró así en seco, pa. Y el pelado le da la mitad de eso, pa, pa, pa. Eso no era la obra. Y a mí me dijo una cosa y yo hice apenas así, eran tan dientes, ¿no? Debajo y se fue. Y eran costeños que la gente decía, algunos que le hacen un cachaco, le van a la casa, lo que están diciendo, no, simplemente, en 8 años que estuvieron conmigo, aprendieron las cosas que uno no hace, las cosas que uno sí hace en el salón. Y en presentaciones, peor. Porque yo tengo que lidiar con personas que estén aquí en un momento y luego vamos a cantar y se perdió este, se perdió aquel, se perdió aquella. Eso es parte del entrenamiento. Así ustedes sean jóvenes o viejos, eso no es patrimonio de nadie. La gente desordenada puede ser viejo o joven, no pasa nada. La gente despistada es igual día de joven, la gente dormía el día de joven. Pero si estamos en un grupo, hay cosas que yo no quiero gastarle tiempo para decirlas de una forma de, ay, que es más aburrido que es real. No es eso, es simplemente que es una anarquía. Y si no es anarquía, no funciona. El día que todos hagan lo que les dé la gana, yo voy a empezar a cantar y medio coro está por allá hablando, otros están jugando. Se vuelve el asunto así. Por favor, no hagan eso. Es algo de control personal. Avise a la gente, pongan el estado. Estoy en ensayo, no interrumpa, no se haga algo, pero no. Sopranos, por favor, me hacen la línea. Estamos haciendo ahora 3 y 4, 1. La, 1, 3 y 4, 1. Sol, sol. ¿Dónde va a ser? Hizo las tres voces. La, la soprano la primera vez dieron por el texto, dieron 4 corcheas, ahora ustedes son una negra de los corcheas.
Sol, 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 fa, sol. Ahora, tres y. Do, 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 do. Correcto, está ahí, correcto, ahí, entendido ahí. Por favor, ahora, soprano, dice, ahí tenemos sin bajo esa línea, soprano uno, dice, sol, sol, la, ti, sol, mi, sol, la, sol, fa, mi. La gente la soprana, la corta todo el último, que es una nota de diferencia. Sol, sol, do, ti, sol, mi, mi, sol, la, sol, fa, mi, mi, soprano, tres, y. Sí. Sol, sol, do, ti, sol, mi, sol, la, sol, fa. Y la segunda dice. Sol, sol, do, ti, sol, la diferencia. Sol, sol, la, ti, sol. Una. Dos, tres, y. Sí. Eso está arriba. Sol, sol, do, ti, sol, mi, mi, sol, la, sol, fa, mi. Arriba, dos, tres, y. Sol, do, ti, sol, eso. Mi, sol, la, sol, fa, mi. Contrato uno dice, mi, 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 do, do, re, do, re, do, tres, y. Un, dos, tres, principio, tres, y.
todo domingo. Do, re, tres y cuatro y un. Do, re, eso es lo que tiene que estar ahí.
porque lo otro es la siguiente frase. ¿Listo? A ver, entonces digamos hasta ahí. Vuelve a hasta ese punto nomás. Dos, tres. Soy tu amigo. Ustedes siguen, ¿sí? sol, sigo yo. Y tiene que estar, uno siente la actitud de, como que uno huele el miedo, ¿verdad? No, no es el miedo, ustedes cantan, sol, ahí mismo está, sol, es el mismo sol que acaban de hacer, entonces no lo abandonen, solamente hagan la separación, sol, inmediatamente, ¿listo? Vuelve. Dominante.
en la ventana de relativo. Si estoy en relativo, sol, fundamental, séptimo, la sol, fa, re, tres y cuatro, ya. Sol, 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 mi, 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 sol, sol, re, si, mi, do, mi, la, la, sol. Eso es, señores. Ahora, niñas, contrato ustedes. La segunda, por favor, ya donde empezamos, la cruza. Y después de mayor. Vamos a decir, y la vez la segunda, tres, y. Y. Vale, perdón. Y. Dos, 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 sol, la, 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 sol, la, la, sol, sol, la, sol, fa. A mí. Eso es, las primeras. Dos y un. Do, 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 la, sol, sol, la, sol, fa, a, mi. La contrato sola, ¿listo? La contrato. Dos y un. El nombre del rey Jesús. Esto es súper radiante, grandote. Es la magnitud de lo que usted está diciendo lo que cambia la música, la interpretación. Por favor, hombres, y contrato. No, no se van mi fe. Uno, dos y tres. Ahora los amo, ¿listo? A ver, esto suena supremamente bien. A ver, entonces necesitamos que tengamos esa consistencia de pensar, recordar y luego simplemente cantar escuchando. Mi propósito, a ver, durante mi larga vida y saludable vida. Yo un día estaba un corro así y la señora, la gringa, dijo: ah, os tengo que dar una mala noticia. Yo, mi esposo, vamos de regreso a Estados Unidos. Because my daughter is ill and she is. So, Carlos, you're going to be the next director. Y yo tenía 15 años. Más grandes, ahora mis amos son tan grandes como eran antes. Era más grande y lo vi que era más grande. Ahora ya la guardaron, ya me ha bajado los pantalones. Pero yo era un peladito ahí, la escuchando, horriblemente flaco. Y la señora me iba así. Y yo sabía tocar piano, ya llevo 2 años tocando piano. Yo estaba como los 3 y medio por ahí. Y a los 15 ya sabía leer, pues yo sabía cosas de mal de la iglesia, era con la forma y tal. Y me dijo: pase acá. Y le presento así fue tal cual, me presento al nuevo director y todos, ahí estaban mi mamá, mi papá, mis tíos, y fue una señora guía, o sea, señores viejos, todo el mundo de más de 5 años, yo tenía 15. ¿Perdón? ¿Ah? ¿Tú, mi papá, no te gustó? Mayores, los viejitos de 50. Todos somos viejos para alguien. Ese día yo sentí que eran muchísimos viejos delante mío, y ahí en adelante yo duré con ese foro 7 años. 7 años duré con el foro ese, todos los viernes, el estadio a esta hora. Los viernes de 6 a 8 de la noche, en el sábado de 10. ¡Lo plana! Y eso les decía, ¡lo plana! Ya. Ahí
Ahí aprendí a leer horriblemente porque yo tenía que repasar a todo el mundo las líneas. Ahí aprendí a leer. Y luego en la iglesia, el pastor decía de Ismael y la vida cristiana de 500 himnos. Himno número 438. Cuatro estrofas. A la tercera estrofa no me equivocaba. A la primera estrofa no. Ahí debe y a la tercera estrofa no. Y a la cuarta estrofa. Al cual película. Porque es una cuestión de cómo reaccionamos. Si uno dice, mira, estoy trabajando literal. Así es, uno, su concentración se va y como que. Y es verdad que funciona. Como si no te da vista. Entonces, por favor, vuelva a cantar eso. Mismo lugar, por favor, y soplando todavía. ¿Cómo vamos a estar dominante?
No, ahorita, tenemos tiempo para que pueda subir. Listo, uno, dos y tres. La transportation. Ah, no, ya faltan 10 minutos. ¿Sí está oyendo, Milagros? ¿Milagros, me oye? Do you hear me? Sí, señor. Me acordé de la fuga geográfica. ¿Cierto, Milagros? Sí, décimo. En el colegio, sí. 1992. Así es. Décimo, se graduó en 1993 del colegio. Ella, que allá una poquita. Tenía 2 años que se graduó de bachillerato. Pero lo que iba a decir es, a mí me emociona que es una persona que yo conocí en el 92. 2012, casi 2022, casi 30 años, yo conocí una amistad de alguien, eso vale la pena. Eso, y eso únicamente a través del coro. Por eso, esta tarde hablamos, Fabiola, con los 45, pero él tiene 45 todavía. Estamos en necesidad, pero sigue en 45. Oye, mire, una cosa que pasa en música, y hoy la hablamos con un señor que estaba aquí, ¿por qué en la UIS la gente cambia tanto cuando pasa tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre, y luego todos flotan? Levitan. ¿Por qué? O sea, si usted, a ver, yo lo puedo decir ahí en la grabación, la profesora Serena y la profesora Daira muy amablemente le dijeron a todos los estudiantes que se debían ir a su coro. Una buena idea, porque ellos no están haciendo coro con ustedes, pero entonces es una clase, pero dijeron que deberían venir, deberían estar. Y con ellas hay un grupo como de tal vez 30 o 40 personas que están dando clases de canto, de los cuales, si eso era aquí sentado al lado de ustedes, otros cantantes, ustedes crecen muchísimo. Un día a Blanquilla, al coro de Cantemos, llegó una señora de la ópera de Austria, que se llama Giacometto, que estuvo en televisión con Cruzano, un programa de esos, Giovanna Giacometto, barranquillera, graduada del Colegio Colón y cantaba en el Colegio Colón. Y como el decano de Bellas Artes era el Colegio Colón, ella llegó ahí a Barranquilla a saludar. De Austria, le presento a Giovanna Giacometto, soprano de la ópera de Viena. Todo un grito, no está pasando. Y la señora cantó ahí, y después ella comenzó en televisión, haciendo lo que un dato escrito por ahí. Y ella dijo eso. Dijo, nunca tema poner gente inexperta al lado de gente inexperta. Lo contrario, es lo mejor que le puede pasar a la inexperta. Porque la inexperta al lado de la otra escuchará inmediatamente cómo coloca, cómo sube, cómo suena, inmediatamente tendrá confianza. Cuando todos somos inexpertos, pues todos tenemos la inseguridad. O sea, todos estamos como que así van los que tienen. Porque no estamos como que sintiendo que tenemos esa posibilidad. Lamentablemente, si no tenemos ayuda, si no tenemos respaldo, pues podemos decirnos que no está bueno, no hay problema. Porque este coro puede surgir. De hecho, en lo que veo en la iglesia, en el colegio americano de Caravana, el colegio americano de Barranquilla, de Montelíbano, del coro en Hungría, del coro en esta. Este coro, al menos 5 meses, me gusta muchísimo las cosas que hacen. 5 o 6 meses que llevamos nosotros de teoría,
creo que estamos logrando más cosas que yo hubiese conseguido con otro foro haciendo. Porque creo que me estoy apoyando al hecho de que ustedes ya entienden muchas cosas, al hecho de que ustedes ya captan mensajes y ustedes tocan instrumentos, y muy posiblemente su nivel de financiación, si no es perfecto, por lo menos tiene referencia. Para que usted diga, no me acuerdo, ella tiene referencia. Y eso nos puede ayudar bastante. Hagamos para despedirnos una gotita de Michelle, por favor. Una gotita, gotita, gotita. Deme por favor el intro de Michelle. Un. Soprano, soprano uno. Segunda, thank you.
que oigamos, que escuchemos los cuatro sonidos. Un poquito más de las personas ahí, si quieren presencia,
La última hoja.
Letra H. Para saber cómo acaba eso, ¿sabes cómo empieza? Sopranos. Dicen. La re, ti, do, re, mi, fa. Sopranos. Dos, tres, un. ¿Listo? A la cruz de la letra H, la página 8. Latido, uno, dos y tres. Dos y
Gracias por estar aquí, niños. Que no terminamos porque estaba lloviendo, está lloviendo torrencialmente, ya bajó un poquito. Por eso estamos alargando el asunto. Pero tenemos merienda, mentiras, tenemos dulces. Muchas gracias por estar aquí. Hoy fue nuestro ensayo número 11 del día 18 de septiembre de 2021. Hasta luego, niños. Termino aquí la grabazao. Que estén muy bien. Sí, chao, chao, chao. Saludos, chao, Daniela, a chao, todos. Mauricio, chao, chao. Que saluda a todos. Cuídense. Ingrid, chao, chao, chao. Hasta luego. Espere, toma la foto ahí. Espere. No se vaya. Toma la foto ahí de ustedes. A la una, a las dos y a las tres. Ya tomé la foto. Listo. Chao.